liberó emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el primero y restaurará todas las cosas.
veces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las
Yeah.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Vamos a darle gracias por este grandioso día que nos ha dado. Y queremos que en esta hora Dios esté en la escena en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedirle la bendición a nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos, Señor, ha traído en la escena, Señor, en nuestro mundo, oh Padre. Te damos gracias también porque al acercarnos a ti, Señor, tú nos abres, Señor, la sabiduría, el entendimiento, oh Padre. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre amado, entonces todo está escrito, Señor, para el cumplimiento de tu programa, que fue perfecto, Señor. Ahí estaban las siete fiestas que son el programa tuyo, Padre, y tú nos lo revelaste, Señor, a cada uno de vosotros, Señor. Y agradecemos también por habernos enviado a nuestro profeta mensajero gentil en este último tiempo, Padre. Vemos el misterio entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación, el Hijo del Hombre, Padre. Entonces queremos en esta tarde continuar con ese glorioso misterio que tú nos has abierto, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón de cada uno que lecturará, Padre, para de esa manera entender y comprender lo que tú quieres tratar en esta tarde, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Muchas gracias. Iniciamos entonces este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad. Este mensaje está predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 23 al 32. Dice así: y luego, después que él hubo probado que el suero de Dios curaría del pecado y los guardaría a ustedes en la hora de la tentación, no solamente haría eso, sino que obraría milagros por el poder de Dios a través de este bálsamo que estuvo en Galaad. No solo eso, sino que después que usted esté muerto, y puesto que el sepulcro, ella lo levantará a usted otra vez, el suero resistió. Es el bálsamo de Galaad, el bálsamo del cielo que Dios le dio a su hijo para vacunarlo, trayendo así la prueba, no un conejillo de India para una medicina, sino un hijo del cielo probando lo que él era. Y él la tomó y fue ungido con el Espíritu, y Dios estaba en él ejecutando milagros y señales. Luego él mató su vida humana en el Calvario, y él murió. Y descendió a la tumba y permaneció allí durante 3 días y noches. Pero al tercer día, él rompió las ataduras y resucitó. Pues él dijo, esta inoculación, este bálsamo me resucitará en el día postrero. Él me levantará después de 3 días. Párrafo 24. Ahora él se la prescribió a sus discípulos. Y él dijo, no vayan a algún seminario para aprender a predicar, sino esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido vacunados con la toxina del cielo. Eso cuidará de ustedes. Eso les sostendrá en las horas de tentación. Y con esta toxina, cuando sean ungidas con ella, es vida eterna. Quiero que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y vacunen a todos los que crean, y estas señales seguirán a los que creen.
Hermano y hermana, el mundo anda a tientas en tinieblas y pecado, pero no es porque no haya un bálsamo en Galaad, es porque la gente se niega a aceptarlo. No es porque haya un poder que sacará a los hombres de la cantina de las mesas de billar. No es porque no hay gracia en Dios la cual se derramará en su corazón y le hará vivir correctamente y actuar correctamente y ser correcto. Es debido a que ellos rehúsan aceptarlo. Párrafo 25. Es por eso que la hija de Dios, la iglesia, está tan enferma. No es porque no hay un médico, un doctor de esta enfermedad. Un predicador que dirá la verdad y la predicará. Sí, los tenemos, muchos de ellos, pero es debido a que la hija no lo acepta. Hay suficiente medicina, pero la gente muere en la plena iglesia, pecaminosos. Ellos mueren en los escalones, mueren pasando por las iglesias porque rehúsan tomar la vacuna. Ahora, después de eso, ellos, esos 120, y se unieron en un aposento alto. Y de repente descendió ese mismo espíritu como un viento recio y fuerte y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y 120 fueron vacunados contra la muerte y contra el pecado por la toxina del Espíritu Santo que cayó sobre ellos. Ellos salieron por todas partes predicando señales. ¿Qué clase de señales? Las mismas señales que estuvieron con él, el doctor principal. Las mismas señales que siguieron a Jesús, el Señor de ellos, las mismas señales de vida eterna. Había un hombre postrado en la sombra de la muerte. Ellos hablaron la palabra del Señor Jesús y él saltó sobre sus pies. Él recibió vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que darle. No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Las mismas señales que siguieron a Jesús cuando él vino a ser, por decirlo así, el conejillo de India para probar que el suero era correcto, el bálsamo era correcto. Párrafo 26. Aquel que vino para probarlo no retuvo nada, pero él le predicó a esos fariseos y los llamó hipócritas y serpientes en la grama. Él no andaba buscando popularidad, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es cada vez. Y si al maestro de la casa llaman Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Él les dijo lo que esta vacuna haría en ellos. Los haría raros y peculiares, no entendidos por el mundo, pero que ellos eran preciosos delante de Dios, quien envió el suero para salvar a su propio pueblo. Entonces nos damos cuenta que ellos tuvieron señales y maravillas, las mismas señales que tuvo Jesús. Pues él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre, las mismas señales de vida eterna. Párrafo 27. Si la vida eterna produjo esas señales en aquel día para aquellos que lo tuvieron, la misma vida eterna hará la misma cosa hoy, si todavía hay bálsamo en Galaad, o si lo hay. ¿Ha pasado ya esos días? ¿Se acabaron? ¿Será que a Dios se le acabó la vacuna para su iglesia? ¿Se le acabó? Si es así, ay de la iglesia, pero en el día de Pentecostés, mientras ellos estaban gritando y alabando a Dios, surgió la pregunta, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser vacunados? Y el doctor Simón Pedro escribió una receta y dijo, esta receta va a ser efectiva para ustedes y para sus hijos y para cada generación. Todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare pueden usar esta receta. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y serán vacunados. Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, el cual es la vacuna de Dios. Pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para 28. Hay un bálsamo en Jesús esta noche, en el nombre de Jesucristo. Hay un bálsamo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo le haré. Hay un bálsamo en Galaad. En mi nombre echarán fuera espíritus malignos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hay un bálsamo en Galaad. Si usted no puede deshacerse de la bebida de las apuestas y ese espíritu maligno que lo está haciendo,
Ustedes mujeres que se visten inmoralmente por allí en las calles, si ese espíritu maligno la ha atrapado a usted, puede hacer que usted sea pura de hecho, pero usted responderá por adulterio en el día del juicio, porque Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, y usted dará cuenta si se presenta así, usted dará cuenta delante de Dios para cometer, por cometer adulterio con cada hombre ante el cual se presentó. Usted es la culpable. Párrafo 29. Ustedes hombres que no pueden botar eso, dejar en ese vicio del tabaco y ese vicio de la bebida y ese vicio de las apuestas, ustedes no desean hacerlo, pero hay un bálsamo en Galaad. Sentada aquí escuchándome a mí predicar este mensaje, está uno de los peores alcohólicas que haya tenido Chicago. Una damita sentada aquí, borracha, miserable, sin gozo, pero cierta noche ella entró el bálsamo en Galaad. Y ahora ella es una obrera de misiones para los alcohólicos. Hay un bálsamo en Galaad, es para usted. Hay un médico en Galaad, pero la razón que la gente está enferma es porque ellos no quieren recibir el remedio. Piénselo bien, no es porque ahora en el juicio, ¿acaso Dios va a decir, pues yo no tuve bálsamo? Él lo tiene. Y la receta llama a todo el que quiera. Es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay suficiente bálsamo si usted está dispuesto a recibirlo. Piénselo mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Párrafo 30. Dios misericordioso, quien resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, levantándolo para nuestra justificación, para que nosotros pudiéramos mirar una tumba vacía esta noche y tener perfecta confianza en tu palabra para venir por esta gran cura para el pecado e incredulidad. Pues ha sido prometido por nuestro Señor que todas las cosas que desearéis, cuando oréis, creed que lo recibiréis y las tendréis. Pero la gente necesita tu bálsamo, el bálsamo de Galaad derramado dentro de su alma, el rico y real aceite santo de Dios, llamado el Espíritu Santo. Que Él les satura cada un alma aquí en esta noche para creerte a ti. Que ellos tomen la receta que escribió el apóstol Pedro en el día de Pentecostés y traiga arrepentimiento a sus corazones y fe a su alma, para que ellos puedan recibir gozo inefable y lleno de gloria. Concédelo, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Párrafo 31. Con nuestros rostros inclinados, quisiera hacer esta solemne pregunta. ¿A cuántas personas presentes les gustaría venir a esa fuente? ¿Les gustaría que Dios ponga su espíritu tan ricamente en ustedes como estuvo en Jesús, tanto que ellos pudieron resistir la tentación y que ustedes han probado algo mucho mejor que el tabaco, algo mejor que el placer que pudiera darles la bebida? Es mejor placer el ir a la iglesia que ir a una fiesta de naipes. Ustedes quisieran tener eso, les encantaría tenerlo para así poder vivir libres del pecado. No porque ustedes no sean tentados, pero en cada tentación Él hará una vía de escape. ¿Les gustaría tomar esa vacuna? Hay un bálsamo en Jesús en esta noche. ¿Les gustaría que Él se derrame sobre su alma como Él lo hizo con aquellos en Pentecostés? Si a usted le gustaría ser recordado, levante su mano y por medio de esto diga, Señor, yo quiero tu espíritu sobre mí. Dios les bendiga. Él ve cada mano. Él conoce cada intención. Él conoce cada corazón. Párrafo 32, por último. Señor, tú viste esas manos. Y así como el profeta Jeremías fue mandado por ti, oh Señor, a pararse a la puerta del templo y clamar, no hay bálsamo en Galaad. La iglesia estaba tan enferma de pecado, él dijo, no hay allí un médico que pudiera administrar este bálsamo. Entonces, si el bálsamo está allí y el ministro está allí, entonces, ¿por qué está la iglesia tan enferma? Dios concede esta noche que todo aquel que esté harto del mundo y harto de su vida y de sus pecados y de su incredulidad y frustraciones y dudas, tú conoces sus corazones. Que, oh Señor Dios, tú puedas aplicar ese bálsamo en esta noche, el Espíritu Santo que endulza y quita el pecado y que da un deseo para caminar libre de pecados y que la hora de tentación nos sostiene en su presencia.
Que así sea, Señor, que cada persona que está en la presencia divina pueda llegar a ser esa clase de persona en esta noche, como lo recibieron los apóstoles en Pentecostés, allá cuando la receta fue dada, que cada uno siga esa misma línea de pensamiento y esa receta que nos dio el apóstol, la cual fue reconocida a través de toda la Biblia. Y aún después de Pablo, cuando, como un abortivo, llegó al final del camino y estaban ya para cortarle la cabeza de los hombros, y la muerte estaba próxima, y la tumba como que le decía: yo te moldearé, Pablo. Pero él la miró en la cara y dijo: oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios por medio de Cristo, que nos da la victoria. El bálsamo, la vacuna, que sabemos que la muerte no puede detenernos, aunque seamos una cucharada de cenizas, Dios hablará y nosotros nos levantaremos. Rogamos que tú nos bendigas, Señor, en una forma maestra en esta noche. Permite que tus brazos amorosos alcancen a cada corazón y toma tu posición en sus almas y guíalos desde esta noche en adelante. Yo creo que ellos levantaron sus manos en sinceridad. Y yo sé que tú has dicho: el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y yo ruego, Dios, que cuando ellos levantaron sus manos e hicieron esa rendición, que tú hayas escrito sus nombres en el libro de la vida del Cordero y llénalos con el Espíritu Santo. Pedimos esto por causa de Jesús, en su nombre. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 33 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Bálsamo en Galaad, predicado el 14 de junio del año 1959, párrafo 33. Solo un pequeño himno ahora antes de que empecemos a orar por los enfermos. Oh, cuánto amo a Jesús. Estoy seguro que todos sabemos eso. Mientras cantamos este himno y adoramos, muy bien, si ellos nos dan un tono. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él me amó a mí primero. Ahora, todos los creyentes aquí levanten su mano en esta segunda estrofa. Yo nunca lo abandonaré. Levante su mano. Háganle a él esa promesa. Yo nunca lo abandonaré. Yo nunca lo abandonaré. Yo nunca lo abandonaré, porque Él me amó a mí primero. El Señor les bendiga ricamente. 34. Antes de orar por los enfermos, quisiera hacer solo un pequeño anuncio. Y yo deseo esto sobre todas las cosas. Que ustedes aquí esta noche que creen en su corazón, que aman al Señor y que algo le ha sucedido a usted, prométanme que ustedes buscarán una buena iglesia del Evangelio en algún lado, una iglesia que enseñe el Evangelio completo, el poder de Dios, su resurrección. Únase a esa gente y establézcanse en esa iglesia. No se queden dando vueltas por las calles. Vayan y busquen una buena iglesia en alguna parte de su elección, donde el Evangelio y el poder de Dios sea manifestado y las señales de vida eterna estén allí, las señales que estaban en Cristo. 35. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y la primera vid que salió del pámpano produjo una vid pentecostal que salió predicando los evangelios. Las señales y maravillas que siguieron al Señor Jesús le siguieron a esa iglesia. Si esa vid produjo esa clase de pámpano, el primero, la próxima vid tendrá que producir, el próximo pámpano tendrá que ser como la primera. No puede haber diferencia porque es la misma vida que está sustentando al primer pámpano, sustenta al último pámpano. Y el mismo fruto que apareció en el primer pámpano de la vid estará en el último pámpano de la vid. Ahora,
Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador. Todos saben eso. Él dijo, no soy yo que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. 36. Cuando yo me referí en mi sermón al bálsamo, el Espíritu Santo que vino como una paloma y se asentó sobre él y entró en él, y él fue lleno de Dios. Él era Dios. Dios estaba en él sin medida. Él está en nosotros por medida. Nosotros somos hijos adoptados, pero somos hijos de igual manera. Una cucharada de agua de este gran lago por aquí tiene los mismos elementos químicos que tiene el lago entero, pero no es tanto de ello. Ahora, lo encontramos a él ocupándose. Observemos su ministerio solo por un momento. Y nosotros contendemos que Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos al primer pámpano llevar ese fruto. Veamos lo que él fue y entonces podemos saber lo que era el primer pámpano y lo que este pámpano debiera ser. 37. Encontramos a Jesús en San Juan 1. Tan pronto como él había sido lleno del Espíritu Santo y regresó al desierto, vemos que un hombre llamado Andrés fue convertido y fue a buscar a su hermano Simón. Y Simón llegó ante la presencia del Señor Jesús. Y Jesús le dijo quién era, cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. San Juan, el capítulo 1. Eso asombró al pescador. Y él le dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás, pero de aquí en adelante serás llamado Pedro, que quiere decir roca pequeña o piedrita. Inmediatamente después de eso, había uno parado allí llamado Felipe, y él quedó tan emocionado al ver esto, que fue 15 millas rodeando la montaña y encontró a su hermano Natanael, un amigo suyo, debajo de un árbol orando, y dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, al Mesías. 38. Por el camino de regreso, él empezó a hablarle lo que él había dicho acerca de Pedro, acerca de mencionar el nombre de su padre. Y entonces cuando él llegó ante la presencia del Señor Jesús, Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. San Juan, el capítulo 1, el comienzo de su ministerio. Y cuando él lo miró a él, dijo, Rabí, ¿cómo me conociste? Yo nunca antes te había visto y tú nunca me habías visto. ¿Cómo supiste que yo era israelita, un hombre sin engaño? ¿Cómo supiste eso? Él dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. 39. Eso fue Jesús ayer. ¿Y qué dijo este creyente? Ahora, nadie puede creer sin que primero Dios lo llame para creer. Usted pudiera tener allí, las reuniones producen tres clases de gente. Y una de ellas es un incrédulo. El siguiente es un manufacturado y el otro es el creyente. Allí están las tres clases de gente que produce el evangelio. Siempre ha sido así. Desde el tiempo de Moisés y por todo el trayecto, siempre ha sido así desde el Edén. Caín, un manufacturado. Abel, un creyente. Y así ha sido todo el tiempo. Y él dijo, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Él había estado allí todo el tiempo, pero él lo vio a él antes de que él viniera a la reunión. Y le dijo lo que él estaba haciendo. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Párrafo 40. Pero había aquellos parados allí que en su corazón dijeron, este hombre es aquel maligno, aquel adivino, Belcebú. Y Jesús percibió sus pensamientos, lo que ellos estaban pensando, y él se volteó hacia ellos. Ahora,
La Biblia dice que ellos no dijeron eso en voz alta, sino que lo dijeron en su corazón. Y Jesús, conociendo sus corazones, se volteó hacia ellos y dijo: ustedes dicen eso acerca de mí, y yo se los perdonaré. Pero el día vendrá cuando el Espíritu Santo viene para hacer lo mismo. Una sola palabra en contra de ello jamás será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Párrafo 41. En el capítulo 4 de San Juan, él tenía necesidad de pasar por Samaria, y había una mujer de Samaria que salió a buscar agua. Nosotros creemos que ella era una mujer de mala fama. Jesús envió a sus discípulos a la ciudad porque él había tenido una visión sobre lo que iba a suceder, pues más adelante él lo dijo. Y la mujer empezó a bajar el balde para sacar el agua. Y él le dijo: mujer, tráeme de beber. Y ella, asombrada, se volteó para ver a este judío y dijo: ¿no es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan a nosotras las mujeres de Samaria cosas como esa? De Samaria, dijo, porque nosotros no tenemos trato unos con otros. Hay una segregación. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Ella dijo, el pozo es profundo y tú no tienes con qué sacar. 42. ¿Qué estaba él haciendo? Entablando una conversación con ella. Finalmente, el padre le reveló lo que estaba en el corazón de ella. ¿Cuántos saben lo que estaba en su corazón? ¿Qué había hecho ella? Entonces Jesús le dijo, anda y busca a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Ella dijo, él le dijo a ella, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y con el que estás ahora viviendo no es tu marido. Por lo tanto, tú has dicho la verdad. Ahora, ¿qué dijo ella? ¿Tú eres Belcebú? No, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Y ella corrió a la ciudad. Escuchen su mensaje. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Y ellos salieron y creyeron. ¿Es correcto eso? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Hay un audio abierto, por favor. Mil disculpas, mis hermanos, por el ruido. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galad, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura de este mensaje, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 43 al 52. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Bálsamo en Galad, párrafo 43. Ahora, eso era judíos y gentiles. El pueblo de Can y Sen, el pueblo de Jafet es el siguiente. Ese somos nosotros. Los gentiles no estaban esperando la venida de Cristo en aquel entonces. Los judíos y los samaritanos, sí. Ahora, los judíos y samaritanos han quedado a un lado, por cuanto ellos lo rechazaron a él en general. Dios sacó un remanente de ellos, y ahora son los gentiles. Por 2000 años han esperado la venida del Señor. Dios es un Dios justo y prometió que estas cosas acontecerían un poco antes de la venida del Mesías, por cuanto es la presión de la venida de su Espíritu, alistando a su iglesia. El bálsamo ha de regresar a Galad.
Párrafo 44. Ahora, Jesús dijo en San Juan 5, el capítulo que sigue, cuando él pasó por la puerta y había un hombre lisiado allí, y muchos lisiados, gente importante, miles de ellos, él pasó por debajo del estanque de Betesda y él miró para todos lados. El padre le había mostrado una visión donde había un hombre acostado en un pequeño jergón, el cual tenía una especie de enfermedad retardada. Él la había tenido por 38 años y él pasó al lado de ciegos, lisiados, mancos, cojos. Pasó al lado de ellos hasta que encontró a este hombre acostado en un jergón. Y él le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, pero es que no tengo a nadie que me meta al agua. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre nunca cuestionó. Él recogió el lecho y se fue a su casa. Párrafo 45. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Los judíos criticaron eso. Y entonces ellos cuestionaron a Jesús. En otras palabras, ¿por qué no sanaste a todos los demás? Tú eres un gran sanador, sana a todos los demás. Escuchen lo que él dijo aquí en San Juan 5:19. De cierto, eso es absolutamente, absolutamente. Os digo que el Hijo no puede hacer nada a sí mismo, pero lo que él ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Jesús dijo antes de morir por nuestros pecados, para hacer la expiación, de manera que el bálsamo de Galaad pudiera volver a nosotros para continuar la obra. Él dijo, estas cosas que yo he hecho, vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Todavía un poco y el mundo incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia, el creyente, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin de la edad. Párrafo 46. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, quien es todavía por medio de su muerte en el Calvario, quien derramó su sangre, santifica su iglesia y la pone en orden y pone su espíritu de nuevo en su iglesia como lo hizo en Pentecostés. Y la iglesia Pentecostés salió, la primera iglesia, y realizó la misma clase de señales que hizo Jesús, porque Dios estaba con ellos, obrando con ellos, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora, Señor, es tu servicio, es tu iglesia, es tu pueblo, son tus dones. Estos están enfermos y necesitados. Permite que tu espíritu, Señor, tu bálsamo a través de todos y cada persona enferma que está postrado en el escalón del gran médico esta noche, que ellos vean y entiendan que no está muerto el gran médico, sino que ha resucitado de los muertos y está viviendo en su iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47. Ahora, que él hable a partir de aquí y declare si él está vivo o no. Eso es. Ahora, sabemos que la Escritura lo afirma, pero ¿cumplirá él su palabra? Si él es Dios, él tiene que cumplir su palabra. Si las escrituras no están correctas, entonces nosotros podríamos adorar y quitarle el Corán a los maometanos o a los jainos o a los o la religión que quisiéramos, pero todas las religiones del mundo son falsas, menos el cristianismo. Yo me he parado con la Biblia en una mano y el Corán en la otra y he retado a los sacerdotes maometanos a que pasen al frente. Sí, Señor. Dios es Dios, Él es el Dios de Elías, Él es el mismo Dios hoy que siempre fue. Y si Él alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Amén. 48. Así que no nos apresuremos ahora para entrar en la línea de oración. Vengamos reverentemente en orden. Las tarjetas de oración que comiencen con el número 1, ¿es esa? ¿Comienza con el número 1? Un día en sus grandes problemas Jesús llegó. ¿No creen ustedes que Jesús está tan interesado en ustedes como él lo estuvo en aquella mujer? Ahora, si usted no tiene tarjetas de oración, entonces quizás ahora mismo y usted está enfermo, sus problemas están duplicados, parece. Pero Jesús siempre viene a aquellos que están en doble problema. ¿No creen ustedes eso?
y ella estaba gravemente enferma. Entonces, una mañana, digamos que ella estaba sentada en el porche de enfrente tejiendo, y ella vio una pequeña barca siendo zarandeada allá en el río o en el mar de Galilea. Y mientras ella miraba, 12 hombres, 13 hombres para ser exacto, desembarcaron en los sauces allí en la orilla del lago. Y mientras la barca venía y la gente empezó a salir, hubo algo que empezó a jalar en su corazón de que ella debiera ir a la playa. Y cuando llegó allá, ella encontró que allí estaba ese profeta de Galilea. 49. Oh, él fue llamado hereje. Él fue llamado fuera de sí. ¿Cuántos saben que Jesús fue declarado demente? Ciertamente. ¿Cuántos saben que cada uno de los apóstoles fue declarado demente? Absolutamente. Jesucristo fue declarado demente. Nosotros sabemos que tú estás loco y tienes demonios. ¿Qué es loco? Demente, demencia. Pablo, tú estás loco. Las muchas palabras te han vuelto loco. Pero él dijo, conforme al camino que llaman herejía, así adoro al Dios de nuestros padres. Yo quiero pararme al lado de Pablo, ser un conciudadano del reino de Dios y sufrir con él aquí, pero también reinar con él allá, en el camino que llaman herejía, locura. Párrafo 50. Y esta mujercita llegó allí, y desde luego, quizás los miembros de su iglesia estaban allí y se hubieran burlado de ella. Pero ella pensaba que Jesús era correctamente el Hijo de Dios. Así que ella dijo, él es un hombre santo, él es de Dios, él es, si yo tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo creo que seré sanada. ¿Es cierto eso? Así que ella se abrió paso a través de la multitud hasta que tocó el borde de su manto. Y todos estaban estrechando manos con él. Buenos días, rabí, reverendo, cual fuere maestro, pastor, y lo abrazaban. Pero de repente Jesús se detuvo. La mujercita estaba atemorizada, así que ella huyó. Y digamos que fue y se sentó en la audiencia, así como ustedes están sentados ahora. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, pues Señor, todos te están tocando. ¿Cómo puedes tú decir tal cosa como quién me ha tocado? Todos te están tocando. Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado, virtud ha salido de mí. En otras palabras, todos esos toques están bien, pero no fueron el toque correcto. Yo percibo que me he debilitado. Si eso lo debilitaba a él, ¿qué hará a nosotros, pecadores salvos por gracia? Nosotros nunca lo soportaríamos si él no hubiera dicho, más que esto harán ustedes. Párrafo 51. Mayores, es la traducción de la Biblia King James, pero en el griego dice más, ustedes no pudieran hacer mayores. Él hizo de todo, detuvo la naturaleza y levantó a los muertos. No se pudiera hacer nada mayor, pero más de ellos, porque él sería ello, eso, el bálsamo, el Espíritu Santo que estaba en él, el bálsamo, B-A-L-S-A-M-O. Estaba regado por toda la tierra en su iglesia, más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Él se repartió a sí mismo entre cada creyente. ¿No creen ustedes eso? Cada creyente, él repartió su espíritu entre cada creyente. Y más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Ahora, la mujer tocó su manto y él miró alrededor. Todos decían, yo no. Y finalmente había un gran poder en él, la unción del Espíritu Santo, la cual podía percibir los pensamientos de la mente de la gente. Entonces él miró sobre la audiencia y esa mujercita estaba pensando, oh, he hecho algo incorrecto. Quizás yo he hecho mal, pero, oh Señor, tú sabes que yo lo necesitaba. Y Jesús la miró y le dijo que su flujo de sangre había sido sanado por cuanto ella había creído. Él la captó allí mismo ante la audiencia y le dijo su condición. Párrafo 52 por último. Ahora, ustedes allí en la audiencia que no tienen una tarjeta de oración y dirían, oh, ojalá yo pudiera haber estado parado allí. Yo haría lo mismo, pero ay, él murió y se fue. Oh, no, él se levantó otra vez. Él no está muerto,
sino que Él está vivo por los siglos de los siglos. Y las Escrituras, para cualquiera de ustedes, estudiantes de la Biblia o maestros de teología, las Escrituras dicen en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que ahora mismo Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo actuaría Él si ustedes lo tocaran? Si Él es el mismo Jesús, Él actuaría de la misma manera que lo hizo, puesto que Él no puede actuar de ninguna otra manera. Así que ustedes mírenlo a Él. En esta noche, ustedes que no tienen una tarjeta de oración, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Levanten sus manos. En alguna parte, ahora simplemente mírenlo. Mírenlo a Él. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 53 al 62. Dice, recuerden que yo soy su hermano. No hay una sola cosa en mí que pudiera sanar. Yo soy solo un hombre que no tengo poderes para sanar. Ningún otro hombre tiene ningún poder para sanar. No hay tal cosa como un sanador divino, pero no hay tal cosa como cualquier tipo de sanidad aparte de la sanidad divina. Dios es el único que puede crear y no se puede sanar sin crear. Cuando usted se quiebra el brazo, el doctor no reclama sanar su brazo. Él compone su brazo. Dios lo sana. Ven, Dios. El doctor puede extraer un tumor, pero Dios es el que crea las células para que éste sane. La medicina no sana, ella solamente ayuda a la naturaleza. Dios es el creador que crea. Así que no hay ninguna otra sanidad sino la sanidad divina. Cuando la gente dice que no existe la sanidad divina, ellos simplemente tienen la cosa al revés. No existe ninguna otra sanidad sino la sanidad divina. Dios dijo, yo soy Jehová, tu Dios, que sana todas tus dolencias. Sus palabras no pueden fallar. Párrafo 54. Ahora les voy a pedir toda la atención, que nadie se mueva. Sean muy reverentes. Siéntense tranquilos y sean reverentes. Y vigilen. Crean. Oren. Ahora tengan fe. Ahora simplemente crean. Ahora imagínense en su mente al Señor Jesús viniendo a la presencia de esta audiencia en un cuerpo visible. Ahora solo traten de visualizar eso. Ahora, yo voy a orar por los enfermos, pero eso solo para que ustedes puedan ver, así como la gente levantó la mano hace un rato de que ellos nunca habían estado en la reunión. Ahora, voy a hacerles esta pregunta antes de comenzar. Ahora, si hay alguno en esta línea de oración que está acostumbrado a venir en las líneas de oración y sabe que cada persona, yo me detengo con ellos para averiguar si el Dios Santo del cielo me revela pecado en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes han estado en las reuniones y ven dónde sus pecados se los expone y se les dice directamente? ¿Cuántos han visto eso? Bueno, entonces, vean, uno tiene que vigilar esas cosas. Párrafo 55. Pero ahora recuerden, si Dios ha permitido que la enfermedad venga sobre usted para disciplinarlo, y usted rehúsa disciplinarse delante de Dios, entonces sálgase de la línea. No venga allí porque usted pudiera ponerse peor. Si usted ha pecado y tiene pecado sin confesar, arregle con Dios antes de que usted venga a Dios por oración. Ahora, yo no sano a la gente. Yo únicamente oro por la gente. Pero si hay alguien aquí que está enfermo, yo puedo decirle por la palabra de Dios que usted ha sido sanado desde que Jesús fue herido por sus transgresiones y por sus llagas. Usted fue sanado. Usted ha sido salvado. Cada pecado ha sido salvado desde que Él murió por ustedes. Él concluyó el asunto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, consumado es. Está terminado. Ahora, lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo. Párrafo 56. Ahora, aquí está una mujer. Digamos que con esta primera que está aquí, esto nos da un cuadro muy hermoso de lo que yo he hablado. San Juan capítulo 4. Un hombre, Jesús, un judío, una mujer samaritana de Samaria. Ellos se encontraron por primera vez. Ahora, este es un cuadro perfecto otra vez. Un hombre blanco y una mujer de color encontrándose. La misma cosa, dos razas de gente.
Pero Jesús le hizo saber a ella que Dios era Dios sobre todas las razas. Nuestros colores, donde nos criamos y la manera en que salimos, eso no tiene nada que ver con ello en lo absoluto. Dios hizo de una sola sangre a todos los hombres, amarillos, morenos, negros, blancos, lo que sea. Somos una sola sangre de Adán y nuestros asuntos raciales no tienen nada que ver con Dios. Él es el Dios de toda la creación. Supongo que somos desconocidos uno al otro. Esta es la primera vez que nos encontramos. Dios nos conoce a ambos. Pero aquí está un cuadro hermoso del pozo nuevamente. Ahora, si la dama no me conoce, yo no la conozco a ella. Nos hemos conocido por primera. Ahora, si el Señor hace algo aquí en la plataforma como Él hizo en la Biblia, de la manera en que les he estado hablando, ¿cuántos creerían que Él estaba presente y lo aceptarían? Muy bien. Párrafo 57. Ahora recuerden, esto no soy yo, el Espíritu Santo. Ahora, si sucede, ustedes van a tomar su opinión. Hay solamente dos cosas que ustedes pueden decir que se requeriría. Perdón, que se requerirá por que lo hará. Tiene que ser sobrenatural, ya que yo no conozco a la dama. Ella tampoco me conoce a mí. Y nos hemos encontrado por primera vez, solo para que ustedes vean que Dios todavía tiene el bálsamo de Galaad. Si Jesús se ha levantado de los muertos y obra a través de su iglesia, entonces permitan que Él obre a través de su iglesia ahora. ¿Ven? Vean, es la palabra de Dios. No es mi palabra lo que está en juego. Es su palabra en juego. Él fue quien hizo la promesa, no yo. Luego hay dos cosas que ustedes pueden decir. Ustedes pueden tomar el lado de los críticos y decir que fue un espíritu maligno que lo hizo. Si lo dicen, ustedes jamás serán perdonados en este siglo ni en el venidero, dijo Jesús. Si ustedes creen que es Dios, entonces pueden recibir lo que pidan. Párrafo 58. Ahora, yo ni siquiera sé si usted está enferma, pero me imagino que lo está. Y si yo llegara y dijera, bueno, ella está en la línea de oración porque está enferma, y yo dijera, señora, yo voy a poner mis manos sobre ustedes, váyase y usted sanará. Eso es verdad, ven, porque Dios dio ese permiso. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero ustedes todavía cuestionarían mi sermón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ustedes todavía podrían cuestionar. ¿Es correcta esa palabra? ¿Pudieran ella estar correcta? Pero ahora, si Él viene y me unge y obra la misma cosa aquí, me permite saber algo que está en su corazón, por lo cual usted está aquí, o algo acerca de lo cual usted sabe que yo no sé nada, entonces usted sabe que eso tendría que ser el Mesías. ¿Creería usted que así sería? ¿Sería usted como la mujer en Samaria? ¿Iría a decirle a su gente, vengan a ver un hombre que me dijo, miren? No yo, el hermano Branham, su hermano, pero que el Señor Jesús se ha levantado de los muertos y está obrando por medio de su iglesia. ¿Creerían ustedes eso? La audiencia ha dicho de ellos, creerían. Que el Señor lo conceda es mi oración. Párrafo 59. Ahora, le voy a hablar a usted así como Jesús le habló a aquella mujer. Él dijo, tráeme de beber. Yo dije, venga aquí. Vea, nosotros estamos hablando, así como Jesús y la mujer conversaron, y yo percibo que usted es cristiana, usted es creyente, eso es correcto, porque a medida que su espíritu se empieza a mover, ahora, usted pudiera haber sido una crítica o una incrédula, ve, pero su espíritu empezó a sentirse bienvenido. ¿Ha visto usted esa fotografía del ángel del Señor que ellos tienen en... O centenares la han visto. ¿Ustedes no? Miren, ustedes que han visto esa fotografía, esa luz está entre mí y esa mujer en este momento. Usted está mirando eso. Usted la ha visto, la ve. Muy bien, la dama padece de un problema estomacal. Si eso es correcto, levante la mano. Mire, ¿cree usted? Párrafo 60. Ahora, ustedes pudieran decir, hermano Branham, ¿usted le adivinó eso a esa mujer? Bueno, veremos si fue una adivinación. Que el Espíritu Santo, por cuanto ella es cristiana, se ha dicho que no fue una adivinación. Ella tiene algo en su corazón, alguien por quien ella está orando. Esa es su madre. Eso
Esa es su madre. Ella no está aquí. Ella ni siquiera está en esta región. Ella es de Ohio, ¿correcto? Y ella está padeciendo de un problema de la vesícula, ¿correcto? Usted no es de aquí. Usted es de Waukegan, Illinois. Su nombre es señora Payne. Puede irse a casa. Usted ha recibido lo que pidió. Su fe la ha sanado. ¿Ve? Si puedes creer. Párrafo 61. ¿Qué piensa usted al respecto, señor? ¿Quiere ir usted ir a comer su cena? ¿Quiere que se le quite ese problema estomacal? Muy bien, vaya y coma su cena. ¿Cree usted que la artritis le dejará y usted estará bien? Solo comience a caminar diciendo, gracias, Señor Jesús. Venga, hermana, ¿cree usted que el problema de la espalda la dejó a usted cuando usted subió los escalones? Solo váyase alabando al Señor. ¿Cree usted que el nerviosismo que lo ha estado molestando por tanto tiempo le dejará ahora simplemente váyase regocijándose? Tengan fe y crean en Dios. ¿No creen ustedes? Amén. Observen solo un momento. Algo sucedió en la audiencia. Es el hombre que se está yendo caminando allí. Voltéese hacia acá, señor. Algo no lo tocó a usted bien. Hay alguien por quien usted está orando, ¿correcto? Usted estaba un poco desilusionado cuando dejó la plataforma. Cuando usted salió de aquí, su esposa está en una condición terrible, ¿correcto? Ella no está aquí. Ella tiene una condición nerviosa. ¿No es así? Regrese a Benton Arbor. Crea que Dios la sanará. Párrafo 62, por último. Para que lo sepan, ese hombre que está sentado allá atrás, que se volteó y le dijo a su amigo un poco más allá de él allí, él también es de Benton Arbor, y él está orando por su pastor que casi tiene una crisis nerviosa. Eso es, así dice el Señor. Yo reto su fe a que crean en Dios. Solo tengan fe ahora, sean reverentes y crean con todo su corazón. Crea, hermana, que el problema del corazón la dejará. Y usted no padecerá más de eso. ¿Cree usted? Entonces simplemente vaya regocijándose en Cristo. Ven, pequeñito, ¿cree usted que esto se irá de cara, de su cara? Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por el que tú lo sanes. Amén. No dude. Venga, hermana, creyendo ahora con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo, yo oro por mi hermana. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bálsamo en Galad, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 14 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 63 al 72. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Bálsamo en Galaad. Párrafo 63. Ahora, la Biblia dice que estas señales seguirán. Las visiones me ponen tan débiles que tambaleo bajo ellas. ¿Ven ustedes? Yo sencillamente tengo que detenerme por un momento. Muy bien. Usted sabe que yo sé lo que está mal con usted. Pero no hay necesidad de decírselo. ¿Cree? ¿Cree si yo... ¿Cree usted que yo sé lo que anda mal con usted? Bueno, entonces vaya y coma su cena. Su problema del estómago lo ha dejado. Usted puede ir. Vean, yo... Solo tengan fe. Solo crean con todo su corazón. Ahora, no esperen las visiones ahora. Porque ellas me ponen demasiado, demasiado débil. Yo tendría que irme antes de que saliera la línea de oración. ¿Usted cree, no es así? ¿Usted cree que Dios me puede revelar cuál es su problema? Solo para que la gente no piense que es una sola persona o algo. La gente allá en la audiencia sin tarjetas de oración, solo crean. Tengan fe en Dios, no duden, crean. Que alguien en la audiencia crea. Oren por algo de lo cual tienen necesidad. Yo estoy esperando una luz, que el Espíritu Santo me llame. 64. Aquí hay una dama sentada aquí atrás con su cabeza inclinada. Ella es la segunda. Veo que alguien sigue apareciendo delante. Es un hombre. Ella está orando por su hermano que tiene una condición nerviosa. ¿Correcto? Levántese, señora, si eso es correcto. Póngase de pie. Eso es cierto. Muy bien.
puede tener lo que pidió ahora. Yo no la conozco a usted, ¿es correcto eso? Yo no la conozco y usted no me conoce a mí, pero eso es exactamente por lo que usted estaba orando. ¿Es correcto eso? Si lo es, levante su mano para que la audiencia la vea. Muy bien, váyase a casa y encuéntrenlo como usted cree. Amén. Alguien más ore y crea. Yo no la conozco a usted, somos desconocidos uno al otro. Si Dios me revela por qué está usted aquí, lo que está en su corazón, ¿creerá usted que yo soy su profeta o su siervo? Entonces, no sería yo, usted, mi madre es como de su edad, y yo sería cualquier cosa, menos un engañador para alguna madre querida. Usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por alguien más, y ese es su sobrino. Él está en Ohio. Él fue herido en la guerra, muy nervioso. Fue herido en la cabeza y usted está parada aquí a favor de él. Que el Dios del cielo la recompense y que usted lo encuentre a él bien en el nombre de Cristo. Amén. 65. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Vengan creyendo ahora. No duden, crean, sean reverentes y crean. Venga, Señor, Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo. Que sanes a nuestro hermano. Amén. Muy bien, venga hermana, usted. Cuando pasen por aquí, no pasen como junto al hermano Branham. Yo simplemente soy un hermano, ¿ven? Pero a medida que pasen por aquí, sepan que ustedes están cumpliendo lo que Cristo les pidió que hicieran. Reciban su bendición, porque Él la prometió a ustedes. Vean, yo no puedo dárselas a ustedes. Yo no puedo decirles por medio de su don por lo que ustedes están aquí, pero ustedes, yo no puedo sanarlos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Pero si usted cree que lo recibirá, su artritis le dejará. ¿Lo cree usted? Muy bien, vaya y créalo con todo su corazón. 66. Muy bien. Usted debe creer, hermana. Si usted vive, el cáncer la matará. ¿Pero cree usted que Dios la sanará de eso? Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de esta mujer. Amén. ¿Cree usted, hermana? Dios, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de nuestra hermana. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de este hombre. Venga, hermana. ¿Usted cree, hermana? ¿Cree usted que esa artritis se le va a quitar ahora? ¿Y usted va a estar bien? Usted tiene otras cosas también, pero esa es la cosa principal en usted, Señor. En el nombre de Jesús, concede la sanidad de esta mujer. Amén. Muy bien, hermana. La vemos caminando con un bastón y sabemos que solo Dios la puede sanar. Yo no puedo. Pero si yo oro por usted, ¿cree usted que Dios la puede sanar? Venga aquí, Señor. Yo pongo mis manos sobre esta mujer y un cierto día, por las calles de Jerusalén, una cruz áspera iba siendo arrastrada, borrando las huellas sangrientas del que la cargaba. Él cayó bajo la carga. Su pequeño cuerpo frágil se cayó y Simón vino y lo ayudó a cargar la cruz. Y aquí está una de sus hijas, cojeando apoyada de un bastón. Yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Dios le bendiga, hermana, y la sane, y que esté usted bien. 67. Venga, hermano. Dios concede la sanidad de este joven mientras yo oro en el nombre de Jesucristo, que él sane. Amén. Venga, hermana. Yo la conozco a usted. Creo, ¿no es usted la amiga de la hermana Domico? Muy bien, hermana. Oh, Señor, esta sierva tuya que ha mirado hacia ti por su sanidad, ¿cuánto te damos gracias por en aquel grupito tú quitaste ese cáncer tan horrible? Y yo oro por ella.
Señor Dios, que tú la sanes y la hagas estar bien en el nombre del Señor Jesús. Mientras que tu espíritu está presente, permite que nuestra hermana se levante ahora y reciba ese don de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, querida hermana. Muy bien, venga, oh damita. Esa es una vergüenza. Es un corazón nervioso lo que la pone a usted de esa manera. Pero usted quiere servir a Cristo. ¿Es para eso que usted quiere estar sana, para servirle a Él? Venga acá, permítame orar. Yo tengo una hijita, Rebeca, como de tu tamaño. Querido Dios, yo dije a la pequeña Rebeca en casa para venir a orar por esta niña. Señor, ten misericordia de ella y concede que ella sea sanada. Mientras que seguimos tus instrucciones de poner las manos sobre los enfermos, tú prometiste que estas señales seguirán a los que creen, que ellos serían sanados. Ahora, que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana, y le sane. 68. Tengo fe en Dios. Tengan fe en Dios, sean muy reverentes, no duden. Oh Cristo de Dios, sana a mi hermana mientras pongo las manos sobre ella y pido por su sanidad en el nombre de Jesús. Crea ahora, hermana. Hermana Sims, yo la conozco a usted, Señor Dios, esta querida mujer que ha cocinado para mí y ha sido amable conmigo. Tú has dicho en tu palabra que tú tendrás misericordia de aquellos que muestran misericordia. En cuanto lo habéis hecho a uno de mis pequeñitos, ese sería yo, a mí lo habéis hecho. Si le diereis a uno de mis discípulos solamente un vaso de agua en el nombre de un discípulo, no perderéis vuestra recompensa. Concede el deseo de su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Sims, Dios le bendiga. Dios Padre, yo oro por el hermano Sims, te ruego que le concedas el deseo de su corazón y concedas esas bendiciones, Señor, siendo que él ha sido amable y ha mostrado misericordia. Tú eres misericordioso con aquellos que muestran misericordia y recibirán misericordia. Y concede, Padre, que el deseo de su corazón le sea dado en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tenga fe, no duden, crean. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? 69. La señora justo detrás de la dama que tiene su mano levantada está padeciendo de un problema en sus ojos. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Sentada justo en la fila de afuera aquí, ¿usted cree que él lo hará? Sí, muy bien. Justo allí, con el problema del pie, sentado justo allí, ¿cree usted que Dios le sanará? Muy bien, lo puede recibir. Crea con todo su corazón. Ahora, si usted cree, la señora con su que tiene sus manos levantadas allí, vean, eso es esa. Ahora, ponga su mano sobre esta otra dama, la segunda dama aquí, la mujer con el problema del pie. Todos ustedes pongan sus manos los unos sobre los otros ahora. Pongan sus manos, eso es correcto, Señor Dios. Ellos son creyentes, o de otra manera jamás hubieran podido tocar a Jesús. Yo ruego, Padre, que tú les des a ellos el deseo de sus corazones. Ellos han tocado al sumo sacerdote, que los ha llamado a ellos, que ellos sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. No duden ahora. Váyanse a casa y sean sanos por causa del reino de Dios. Amén. Párrafo 70. ¿Es usted la dama que desea la oración? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Somos desconocidos el uno al otro? ¿Sí? ¿Y cree usted que Dios me puede revelar el secreto de su corazón? Usted es una verdadera creyente. Usted está aquí por problemas femeninos. El problema femenino fue causado por un parto. Sí, usted es la señora Matcullo. Regrese a casa y puede estar bien. Jesucristo la sana. Venga, mi hermana, creyéndolo. Oh, Señor Dios, ten misericordia y sana a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Venga, mi hermana querida. Dios Padre, yo pongo mis manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesús para su sanidad. Ahora, la iglesia va a orar por estas personas enfermas por acá ahora. Empiecen a orar.
Dios Padre, yo impongo las manos mientras me debilito. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Venga, mi hermano. Señor, en el nombre de Jesucristo, concédele el deseo de su corazón. Amén. Dios Todopoderoso, mientras nuestra hermana viene, concédele a ella su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quiere usted venir, hermana? Supere el nerviosismo. Mire, solo siga adelante. Usted es sanada de todas maneras, porque usted, muy bien, venga. Y cuando yo le dije a ella nerviosismo, le sacudió a usted también. Así que puede irse. Su nerviosismo también ha terminado. Crea ahora con todo su corazón. 71, venga ahora. Tengan fe allá en la audiencia, creyendo en Dios. Sean reverentes y oren. Señor Dios, yo pongo mano sobre esta mujer por cuanto he sido comisionado por mi Señor, que está presente ahora para dar a conocer su evangelio. Que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga, querida hermana, usted tiene una enfermedad con la cual está sufriendo muchas de estas personas aquí. ¿Quieren ver cuántos están sufriendo allá en la audiencia? Corazón nervioso. ¿Cuántos allá en la audiencia están sufriendo con un problema nervioso? Levanten sus manos. Levanten la mano. Miren eso. ¿Cómo pudiera uno llamarlos a todos? ¿Ven? ¿Pero cree usted ahora? Muy bien. En el nombre del Señor Jesús, permite que mi hermana esté bien. Amén. Dios le bendiga. La hermana habla con el hermano Branham. Es correcto. Ciertamente haremos eso, hermana. Esto ya lleva su dirección. Muy bien. Ellos tienen algunos de ellos justo aquí. Los vamos a pasar dentro de unos minutos y oraremos por ellos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. 72. Venga, querida hermana. Ahora, Señor, quien levantó a Jesús de los muertos, yo ruego que tú le concedas a nuestra hermana el deseo de su corazón, mientras que ella se ha mantenido reverentemente en la línea, esperando. Yo oro esta oración de fe en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. No dude ahora. Crea con todo su corazón. Bondadoso Dios, yo pongo mis manos sobre esta mujer a la cual tú has alimentado y criado toda su vida, dándole el alimento que ella respira. Tú la sostienes en tu mano. Yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de tu Hijo Jesús y que ella sea sanada. Amén. Amén. Eso es correcto, hermana. Dios le bendiga. Venga, mi querida hermana. Usted pudiera pensar que es un poco vieja, pero no lo es. Dios no llamó a Abraham sino hasta que él tenía 75 años y luego le dio la promesa cuando él tenía 100, o mejor dicho, cumplió la promesa. Así que usted puede ser sanada ahorita. Señor Dios, dale a esta hermana su deseo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Venga, querida hermana, solo mire la gente que está orando por usted. Usted tiene que sanar. Señor, yo te ruego que tú la sanes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura y concluimos este glorioso mensaje bálsamo en Galá, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 73 al 81. Así es, amén, hermano. Continuando con el mensaje bálsamo en Galá, párrafo 73. Venga reverentemente, hermana, creyendo. Nada es imposible para Dios. Padre, mientras que ella sostiene la palabra de vida en su mano, permite que ella se haga real a ella para su deseo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ahora, damita, vemos su pierna torcida. Eso probablemente fue por el polio. Y usted sabe que Dios puede sanar eso. Oh, ¿a cuántos lo he visto yo a él sanar? Lloré por una damita no hace mucho. Estaba tan lisiada. Tenía dos muletas, dos aparatos ortopédicos, y ella estaba acostada en la cama esa noche cuando le quitaron las muletas, y a la mañana siguiente su madre se desmayó. Ahí venía ella caminando por el piso normalmente y sana. Dios había venido a la cama durante la noche y la había sanado. Oh, Señor, yo pongo las manos sobre esta jovencita. Señor,
Ella siempre estará torcida si tú no la ayudas. Permite que sea para ella, Señor. ¿Lo harás? Yo oro con toda la sinceridad de mi corazón y con una oración ferviente y eficaz hacia ti. Permite que suceda con esta muchacha también, que ella sea sanada por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Y te dé lo que pides. Tú lo crees, ¿verdad? Entonces Él nunca te fallará. Párrafo 74. Venga, hermana, Dios Todopoderoso, yo pongo las manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Crean ahora. ¿Cree usted, querida hermana? Señor, mientras yo pongo las manos sobre esta mujer a medida que ella viene, no a un hombre, sino a Dios, oramos. Padre, que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, bendice a esta damita y que ella sea sanada y que la petición en su corazón por otro ser querido sea concedida también en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿ve? Él conoce todo eso. Muy bien, cree ahora, hermana. Dios Padre, yo pongo las manos sobre esta hermana y pido reverentemente en el nombre de Jesús que tú la sanes. Amén. Dios le bendiga, hermana. Venga ahora. ¿Quiere vencer su artritis y ser sanada? Solo crea en Él ahora que usted la recibirá, Señor. En el nombre de Jesús, sánala de artritis y concédele el deseo de su corazón. Amén. Venga, mi hermana. Dios Padre, mientras me extiendo para agarrar la mano de esta mujer, yo te ruego que tú la sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Dios Padre, yo agarro la mano de esta mujer y según el tacto de su mano, ella ha trabajado duro. Oh, Señor Dios, que venga su recompensa, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. 75. Venga, un hombre ciego. Bueno, hermano. Dios le da la vista al ciego. ¿Usted cree eso? ¿No es así, Señor? Si hubiera alguna manera en que yo pudiera abrir sus ojos, con gusto lo haría, pero yo no puedo abrirle sus ojos. Yo solo soy un hombre, pero yo puedo orar para que Dios lo haga, el cual puede hacerlo. Y usted crea, y Él se lo concederá. La audiencia ore por este hombre ciego. Querido Dios, este hombre está en tinieblas. Pero tú pasaste por la puerta de una ciudad un día y un ciego clamaba por misericordia y tú simplemente le hablaste a él y le dijiste, recibe tu vista. Y te diste la vuelta y te fuiste por el camino. Y tú no habías ido tan lejos cuando el hombre comenzó a notar que él podía recibir su vista. Y él empezó a gozarse y empezó a seguirte a ti, alabándote. Oh Señor Dios, quien enviaste a Jesús para que muriera en nuestro lugar, para que así nuestra injusticia no nos fuera imputada, pero para que su justicia pudiera expiar por nosotros. Permite en esta noche que mientras yo, tu siervo inútil, pongo las manos sobre este hombre ciego, que él reciba su vista en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo conceda a usted, mi hermano. Vaya creyéndolo y sucederá si usted lo cree. 76. Dios Padre, en el nombre de Jesús, concede la sanidad de esta mujer para tu gloria. Amén. Si puedes creer todo, ¿están ustedes creyendo junto conmigo? ¿Se ha desvanecido toda duda de sus corazones? ¿Toda incredulidad se ha ido? Hay una dama de color sentada allá atrás con un sombrero rojo puesto, orando por su problema estomacal. ¿Usted puede recibir su sanidad? Correcto. Eso lo logró. Yo no conozco a la dama. Nunca la había visto. Usted dice... ¿Cómo sucedió eso, hermano Branham? Yo no sé, la mujer estaba sentada ya orando. Pregúntele, y ella tocó algo. Y en eso yo vi que la luz posó sobre ella y se abrió y hubo una visión. La mujer con un problema del estómago, haciéndose para atrás. Los alimentos ricos en grasa la enferman y le dan náuseas y ácido en sus dientes y demás. Es una úlcera péptica, pero ella va a estar bien ahora. Bueno, mírenla, ella está a 15 yardas de mí. Nosotros no nos conocemos. ¿Qué sucedió? Yo nunca la había visto. Ella no podía tocarme a mí, ¿verdad? Pero ella tocó algo que está presente. ¿Qué fue eso? Para cumplir la Biblia, el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. La mujer está sentada allí.
ella no tiene tarjeta de oración. Ella había estado en la línea. Así que ella simplemente empezó a creer. ¿Y qué sucedió? Algo sucedió, 77. Lo mismo sucedió cuando alguien tocó a Jesús, una mujer con un flujo de sangre. Él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y él miró alrededor hasta que la encontró y le dijo, tu flujo de sangre se ha ido. Tu fe te ha sanado. Ahora, el mismo Jesús, no yo, ella lo tocó a él. Yo soy un hombre, yo no la conozco a ella. Yo solo intelectualmente. Pero el Espíritu Santo está aquí. ¿De quién hablé? El bálsamo que le ha sido dado a la iglesia. Ella tocó al sumo sacerdote. Y él se volteó y mostró lo que era. Ahora, ¿no es ese Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No es el hermano Branham el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Sino Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que es, lo que él es. Es nuestro bendito Padre Celestial, a quien amamos con todo nuestro corazón. ¿Lo aman ustedes a él? 78. Ahora, ¿es eso todo? Oh, lo siento, hermana. Usted es una de las pacientes. Muy bien. Nosotros también somos desconocidos. ¿No es así? Ahora fíjense. Solo un momento. Para el resto de ustedes, esta es la última en la línea de oración aquí, pero no la última en ser sanada. Si somos desconocidos el uno al otro, nuevamente se trata de un blanco y un negro. Yo no las conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Si eso es correcto, para que la gente pueda ver, no nos habíamos conocido. Esta es nuestra primera vez. Pero si Jesús me revela el secreto de su corazón, ¿creerá usted que él es, que es él haciéndolo? ¿Lo aceptará la audiencia allí mismo que él conoce el secreto de su corazón y se lo concederá a ustedes? Veo gente en la línea de oración con las tarjetas y gente en la audiencia sin tarjetas. Eso no importa, pero es simplemente me pone tan débil. El problema de la señora está en sus piernas. Es algo que pica y arde. Y usted ha ido a los médicos. Los médicos no pueden hacer nada al respecto. ¿Usted cree que Dios me puede decir quién es usted? Señora Howell, váyase a casa. Eso la dejará Jesucristo la sana. 79. ¿Está cada persona aquí creyendo con todo su corazón? Ahora ustedes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Ahora levanten sus manos y digan, yo creo. Miren, les voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, todos ustedes que están enfermos, levanten su mano. Miren, que cada uno ponga sus manos sobre los demás. Si ustedes son creyentes, pongan sus manos uno sobre otro. Vean, no es solo para mí mismo, es para su hija, la iglesia. ¿Por qué mi hija no se ha recuperado? Repito, ¿por qué mi hija no se ha recuperado? Si hay bálsamo en Galaad, si hay un médico, entonces ¿por qué no se ha recuperado mi hija? Vean, ahora todo está aquí. ¿Creen ustedes que el médico está aquí? ¿Creen ustedes que el bálsamo está aquí, el Espíritu Santo? Entonces simplemente recíbanlo. Ahora pongan sus manos uno sobre otro. Miren, no ore por usted mismo, ore por la persona sobre la cual tiene sus manos. Ellos orarán por usted y así Dios sanará a cada uno de ustedes. ¿Están listos para orar? Pongan sus manos unos sobre otros. Ahora inclinemos nuestros rostros. 80. Señor, ¿hay una posibilidad de que haya hombres y mujeres sentados aquí que nunca se verán más de este lado del río? Pero cuando yo llegue a ese último día y tengamos que pararnos en tu presencia como estamos parados ahora, con todo mi corazón, yo le he dicho al pueblo tu verdad, citando de tu palabra, que las últimas palabras que tú dijiste antes de dejar esta tierra, de acuerdo con las escrituras, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Y la última palabra que salió de tus labios dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, en el auditorio de esta escuela en esta noche, hay muchas manos de creyentes puestas sobre los enfermos. Y ellos están orando y escúchanos, oh Dios, y rogamos que tú contestes la oración. Cada oración que está siendo ofrecida en este momento, que el poder de la enfermedad sea quebrantado esta noche en las vidas y los cuerpos de cada una de estas personas. Que el Espíritu Santo hable de una manera especial ahora mismo, como Él lo ha hecho, y permitiéndole a la gente saber que Cristo, el Hijo de Dios viviente,
no está muerto, sino está vivo por los siglos de los siglos. Y está aquí con nosotros. Que su presencia y poder pase a través de esta audiencia, por cada labio y en cada persona. Que los poderes del bendito Espíritu Santo pasen y rompan las cadenas de enfermedad. Y todos ellos sean libertados. Escucha la oración de tu siervo, Señor, mientras yo ordeno que toda enfermedad deje los cuerpos de estas personas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 81. Todos los que acepten a Jesús como su sanador personal y creen que Dios ha sanado su cuerpo, póngase de pie como un testigo de este gran poder sanador del Señor Dios. A mí no me importa si usted está lisiado o lo que usted tenga, póngase de pie y acepte su sanidad. Muy bien, Joseph. Si usted lo cree con todo su corazón, levante la mano en la comisión del Espíritu Santo por la palabra del Dios viviente. Yo pronuncio a cada uno de ustedes sano conforme a su fe. En el nombre de Jesucristo, Dios le bendiga. Vayan y regocíjense. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Lectura de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Bálsamo en Gala, Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 14 de junio del año 1959. Que quede guardado bien en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Siguiente mensaje que vamos a lecturar se titula Una iglesia engañada por el mundo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 1 de este mensaje, Una iglesia engañada por el mundo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Párrafo 1 dice, Jesucristo, su Hijo, y nos ha dado todas las cosas gratuitamente en Cristo. Estamos agradecidos contigo, Señor, por los privilegios que se nos conceden por este gran y supremo sacrificio que Jesús dio por nosotros en el Calvario, que nos reconcilió de regreso al compañerismo y al favor contigo, de manera que podamos tener esta consolación de saber que está escrito, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. Ahora estamos agradecidos por esto y rogamos que tú nos des fe para creerlo con todo lo que está en nosotros. Párrafo 2. Ahora permítenos dejar a un lado, Señor, todo afán del día, toda preocupación de esta vida, desde el conserje hasta el pastor, para que no haya nada en nuestras mentes ahora, sino estar esperando, escuchando reverentemente para que el Espíritu Santo nos hable. Para que podamos llevar a cabo algo bueno, para saber más de ti al reunirnos, porque Señor, verdaderamente por eso es que venimos en este día caliente. Hablamos a través de tu palabra viviente y permite que la palabra viviente more en nosotros y habite en nosotros, para que podamos ser moldeados y formados, no al mundo, sino ser transformados por el medio de la renovación de nuestro espíritu a la forma del Hijo de Dios. Oh, nuestros corazones tiemblan cuando pensamos y el gozo inunda nuestras almas al saber que podemos ser llamados hijos e hijas de Dios. Estamos al mismísimo borde de su segunda venida y todas las naciones y reinos están estremeciéndose bajo nuestros pies. Todas las cosas del mundo están desapareciendo. Pero sabiendo que algún día Él ha de venir y nos ha de llevar a un reino donde nunca habrá un fin o nunca va a ser conmovido. Y pensar que ahora somos los súbditos de este reino. Oh Dios, circuncida nuestro corazón y oídos hoy por medio del Espíritu Santo a través del lavamiento del agua de la palabra, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 3. Yo deseo abordar el tema esta mañana porque yo iba a hablar sobre algo un poquito diferente. Sí, iba a hablar un servicio de sanidad. Pero anunciamos que las tarjetas de oración serían dadas a las 8, hasta las 8:30 o 9. Y yo simplemente, Billy llegó a la casa hace unos minutos y dijo que casi no había nadie aquí, así que él no dio tarjetas de oración. Así que pensé a tomar este texto para una corrección de la iglesia. Y quiero hablar sobre el tema de una iglesia engañada por el mundo. Deseo leer un poco ahora el libro de Jueces, el capítulo 16, empezando con el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón,
He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, ¿en qué podrá ser atado? Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como a hilos. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora dónde podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza en la tela y las asegurares con la estaca. Y ella les aseguró las estacas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas de los telares con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando en tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que estando presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como otros hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales del filisteo vinieron a ella buscando en su, o trayendo a su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y comienza a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Párrafo 4. Ahora deseo leer como texto para este tema. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, empezando con el versículo 21 y 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 5. Sansón, en gran manera parecido a la iglesia, comenzó bien. Él comenzó en la dirección correcta. Comenzó y fue llamado un hombre esforzado y valiente. Él comenzó sirviendo al Señor, guardando sus palabras y cumpliendo con sus mandamientos. Y eso era algo parecido a la iglesia. Comenzó con, como diríamos, como una expresión del mundo. Comenzó en el pie derecho, con el pie derecho. Comenzó a guardar los mandamientos del Señor. Y mientras Sansón siguió al Señor, el Señor usó a Sansón. Párrafo 6. Porque Dios puede guardar a cualquiera y usar a cualquiera que siga en pos de él, porque es asunto de Dios. Pero cuando nos apartamos lejos de las cosas de Dios, entonces Dios ya no nos puede usar más. Cuando caminamos firmemente conforme a los mandamientos de Dios, cuando nos quedamos en las páginas de la Biblia y adoramos por medio de la palabra escrita, lo adoramos a Él en el Espíritu y en la verdad de la palabra, entonces Dios puede usar a cualquier individuo. Pero cuando ellos toman la idea de desviarse en pos de algo más, entonces Dios ya no puede usar a esa persona. Párrafo 7. Así que Sansón hace una representación muy sobresaliente de la iglesia de hoy en día.
Cuando la iglesia comenzó, Dios podía usar a la iglesia porque la iglesia caminaba diligentemente conforme a los mandamientos del Señor, guardaba todos sus juicios y sus estatutos y cumplía todos sus mandamientos. Y Dios estaba con la iglesia. Pero parece ser que hay un punto tan debilitante entre la iglesia. Párrafo 8. Recuerden, no estamos en una comida campestre, sino que en un campo de batalla. Mucha gente piensa que cuando ellos se convierten en cristianos, que eso es todo lo que necesitan hacer, que eso lo concluye para siempre, ya que son cristianos y que todo les va a costar poco esfuerzo. Nunca reciban eso en su cabeza, porque yo me convertí en cristiano para pelear en la buena batalla de la fe. Yo me convertí en cristiano para entrar en las líneas de batalla. Somos soldados cristianos y tenemos que ser entrenados y enseñados y conocer todas las técnicas del enemigo para saber cómo fortificarnos, para saber cómo pelear en la batalla. Y solo podemos hacer eso a medida el Espíritu Santo nos lo revele. No podemos tomar lo que alguna otra nación nos dice cuando vamos a la guerra, algunas de sus ideas. Pero tenemos que tomar nuestras propias ideas en la manera en que el Espíritu Santo nos guiará. ¿Y qué ideas Él nos diera? Porque Él es el comandante en jefe del ejército de los cristianos. Amén. Párrafo 9. Sansón hizo lo bueno. Él fue un gran hombre hasta que empezó más o menos, lo llamaríamos nosotros, a andar de pícaro. Hasta que él empezó a salirse de su propio territorio. Y la iglesia corrió bien y estuvo bien hasta que empezaron a salirse de su territorio. Sansón comenzó a coquetear. Y él no estaba coqueteando con muchachas israelitas. Él empezó a coquetear con muchachas filisteas. Y eso es algo parecido a lo que la iglesia hizo. Ella nunca empezó a hacerle el amor a los suyos. Se fue con pos de incrédulos y empezó a coquetear con incrédulos. Allí es donde cometimos nuestro gran error, y uno de los más grandes errores es cuando la iglesia empezó a hacer cosas que no eran correctas. Empezó a tener como Sansón malas compañías. Párrafo 10, por último. Sansón, mientras él estaba en la compañía del pueblo del Señor, le fue bien. Pero cuando él empezó a coquetear con malas compañías, entonces él se metió en problemas. Y de esa manera es con la iglesia. Cuando la iglesia siguió reverentemente y diariamente conforme a la guianza del Espíritu Santo, Dios lo bendijo y milagros y señales y maravillas siguieron a la iglesia. Pero cuando empezó a tener malas compañías con el mundo, una de las peores cosas que hizo y de las primeras cosas que hizo, empezó a organizarse, quebrantando el compañerismo entre otros creyentes porque se dieron cuenta que las naciones estaban organizadas. Pero este gran evangelio no está dedicado a una nación o un pueblo, está dedicado a el que quiera que venga. Todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Dios nunca quiso que nosotros trazáramos líneas divisorias. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 20. Hermano, continuamos con el mensaje. Una iglesia engañada por el mundo, del 590628, párrafo 11. Pero el hombre quería ser como ellos comparan o copian según andan como el mundo lo hace. Decir las cosas que ellos dicen, lograr un éxito en la manera en que ellos tuvieron éxito. Nunca podremos tener éxito haciendo alguna cosa que el mundo hace. Solo podemos tener éxito mientras seguimos en pos de los estatutos de Dios y su manera de hacer las cosas. Nunca podemos serlo. Al copiarle al mundo, si la compañía de cigarrillos ha encontrado su más grande éxito por medio de la televisión y las compañías de cerveza y de whisky han logrado un gran éxito a través de la contribución de la televisión. Esa no es una señal de que la iglesia logrará su éxito por medio de la televisión. El éxito de la iglesia depende de la predicación
del Evangelio, del poder de Dios y la demostración del Espíritu. Nosotros no podemos decir de que porque la televisión hizo tal y tal por la compañía de cigarrillos y las otras compañías, no tenemos ninguna escritura para tratar de compararnos con esa gente. Y mientras lo hagamos, quizás atraigamos grandes cantidades de gente, pero eso no es lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Pensemos que porque estamos, pensamos que porque estamos con todos los colores, ondeando alto, grandes organizaciones, causando que gentes, cosas atractivas sucedan, que es un éxito. Estamos muriendo diariamente de pie, hablando espiritualmente. Si fuéramos 10 millones esta mañana y el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, nos iría mejor si fuéramos 10 con el Espíritu Santo con nosotros. No podemos compararnos con el mundo. Párrafo 12. Y una de las primeras cosas era que la iglesia empezó a organizarse. La primera organización fue la iglesia católica y luego vino la iglesia luterana. Cuando ellos se organizaron en la iglesia católica para hacerla una organización, un día hubo un clamor: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón rompió las cuerdas de las ataduras de la iglesia católica y Martín Lutero salió con la organización. Párrafo 13. Luego ellos ataron a la iglesia con otra cuerda, como lo hizo Dalila. Y ellos empezaron, en vez de tener hombres llamados por Dios, hombres que fueron llamados por el Espíritu Santo. Quizás no se sabía su abecedario, pero ellos conocían a Cristo. Luego la iglesia se hizo elegante y se moldeó conforme a los oradores políticos. Y ellos tenían que darles a sus predicadores títulos de doctores. Todos tenían que ser un doctor en divinidad. Esa fue otra cuerda para atar a la iglesia. Los hombres van y estudian. Cada seminario trata de producir un mejor erudito para que sus iglesias puedan jactarse. Nuestro pastor es doctor en divinidad. ¿Y qué hicieron ellos? Uno trata de tener más conocimiento que el otro, pues eso no significa nada delante de Dios. Párrafo 14. Y no hay necesidad de que algún hombre trate de tomar su conocimiento mundano y trate alguna vez de agradar a Dios con él. Es una abominación delante de Dios. Ustedes nunca agradarán a Dios con las abominaciones mundanas y conocimiento, porque es enemistad para Dios, dice la Escritura, no lo puede hacer. Y cada uno trata de tener todo el conocimiento. Ellos saben exactamente qué hacer y qué palabras decir. Y llega a ser tan solo un discurso político, en vez de un mensaje del Espíritu Santo, demostrando con poder que penetra el corazón del hombre y descubre el pecado. Son entrenados para charlas políticas y nosotros no necesitamos eso. Pablo dijo, la palabra vino a nosotros, no solamente el evangelio en palabras solamente, sino por el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Eso trajo el evangelio, demostrando los poderes del Espíritu Santo. Pero todos estos hombres van a seminarios y aprenden grandes educaciones. Cómo deben de pararse delante de la gente, cómo debe presentarse, cómo deben de vestirse y cómo deben de actuar. Nunca deberían de usar la gramática incorrecta. Ahora, eso está bien para un discurso político, pero no andamos en busca de las encantadoras palabras de los hombres. Pablo dijo, el evangelio que predico no vino de esa manera, sino que vino por medio de la renovación del Espíritu Santo y el poder de demostración. No vine por medio de un discurso correctamente formado, de manera que la sabiduría de ustedes esté o la confianza de ustedes esté en la sabiduría de los hombres.
pero vino por medio de las demostraciones del poder del Cristo resucitado. Ese es el Evangelio, conocerle en el poder de su resurrección. Párrafo 15. Cada uno trata de pensar que él es un poco más inteligente que el otro hombre. Cada denominación. Los metodistas dirán, nosotros tenemos el hombre más inteligente. Los bautistas dirán, la iglesia de Cristo y demás y todos ellos. Nosotros somos los más inteligentes. Nosotros, nuestra gente, simplemente no permitimos que el hombre ordinario salga y predique el evangelio. Pero ellos los escogen cuidadosamente. Oh Dios, ten misericordia. Los escogen cuidadosamente. Si ellos están adoctrinados con su cierta doctrina, entonces los ponen en la iglesia. Dios no puede tocarlo en ninguna manera. Yo quiero que me predique a alguien que ha sido escogido cuidadosamente por el Espíritu Santo, que Dios ha levantado, no escogido por hombres o denominaciones. Amén. Todo conocimiento. Ellos dicen, oh, sabemos todo al respecto. Y algunos de ellos no saben el primer alfabeto del Espíritu Santo. Ellos lo niegan. Párrafo 16. Me recuerda de un librito que leí un día en California, hace como 10 años. Yo lo compré en una vieja tienda de libros. Se me olvida quién era el autor. Solo un librito de 10 centavos, pero tenía un buen sentido, aunque parecía una en broma e ingeniosamente, pero encontré algo allí adentro que sonaba igual que Dios para mí. Y una de las pequeñas historias comenzaba así. Una mañana en un gran gallinero había un cierto gallito que pensaba que él tenía todo el conocimiento que había para ser conocido. Así que él se sube volando a una caja y golpeó su piquito contra la caja 4 o 5 veces y echó hacia atrás su cabecita y cantó como ustedes nunca han oído a un gallo cantar. Y a los otros él trajo su atención y él dijo, damas y caballeros de este gallinero, me gustaría hablarles a todos ustedes esta mañana sobre un gran programa educacional que acabamos de diseñar. Dijo, he requerido mucho conocimiento en mi estudio, mientras se jalaba sus pequeños anteojos sobre su pico. Y él dijo, he decidido que nosotras las gallinas podemos hacernos mejores por medio de más conocimiento. Por lo tanto, puedo decirles dónde, si caváramos y trabajáramos en un cierto gallinero u hoyo, vamos a encontrar una cierta vitamina que nos hará cantar mejor, plumas más bonitas. Y yo puedo decirles cómo podemos hacernos mejores en muchas maneras diferentes. Párrafo 17. Y las pollitas con sus pequeñas crestas rojas, ellas simplemente cacarearon y dijeron, ¿no es él un encanto? Y ellas ciertamente lo admiraban. Oh, él es un gallo tan brillante. Me recuerda de algunos de estos predicadores de seminario, un hombre tan brillante. No hay necesidad que nosotras nos juntemos con el resto de las gallinas. Todas deberíamos de ir con él. Bueno, antes de que el gallito terminara su discurso, había otro pollito que no tenía unas plumas tan resplandecientes. Entró corriendo al resto del gallinero y les dijo, muchachos, un momento, acabo de escuchar el último boletín de la radio. En la radio, las gallinas subieron 4 centavos la libra. Todos vamos al matadero mañana. ¿De qué va a servir su conocimiento? Hermano, todo el conocimiento que podemos acumular, ¿de qué sirve? Somos 6 pies, 1,80 m y 3 centímetros de tierra. Todos estamos muriendo por pulgadas y por minutos. Nuestro conocimiento no significa nada. Queremos conocerlo a él, pero ellos hacen eso. Párrafo 18. Como estaba yo comentando hace algún tiempo acerca de un cierto canario pequeño, y él pensó que conocía todo el conocimiento que necesitaba ser conocido, y él sabía tanto que él podía decir
a todo el resto de los canarios acerca de los seres humanos. Así que él sube volando en una jaula y empezó a hablar acerca del ser humano. Como él sabía todo acerca de ellos, y de repente un profesor de Purdé se acercó y comenzó a hablarle unas palabras muy pulidas a él. Y el canario parpadeó sus ojos y volteó su cabeza. Ahora, él tenía ojos, él podía ver al profesor, él tenía oídos, él podía oírlo, pero, por supuesto, él no sabía de qué estaba él hablando. ¿Por qué? Él tenía un cerebro de canario, solo es un cerebro de pájaro. Eso es todo lo que él tiene. Él no tiene cerebro humano, así que él no puede pensar como los seres humanos. Y tampoco puede ser un ser humano pensar como Dios. Uno es un humano y todo el conocimiento mundano no es nada más que un cerebro de canario. Todo lo que uno hace es que simplemente se lastima con ello. Uno tiene que tener la mente de Cristo. Amén. Párrafo 19. La razón por la que la gente va y se une a las organizaciones y sustituye un apretón de manos en vez del nuevo nacimiento es que están tratando de sobrepasar el nuevo nacimiento. No quieren el nuevo nacimiento y ellos saben que lo enseñamos en la Biblia. Así que quieren sustituir algo por ello. Y la gente pentecostal está igual de mal, tratando de sustituir algo. Ellos lo quieren en clase. Simplemente debe ser muy elegante. Nos daremos la mano y nos uniremos a la iglesia y seremos rociados o bautizados o algo. Tienen temor del nuevo nacimiento. Yo algunas veces creo que el tabernáculo Abraham está teniendo temor de él. Párrafo 20, para terminar. Ahora, todos sabemos que un nacimiento, no me importa dónde sea o dónde, en dónde es un desorden. Si un bebé nace sobre un montón de cáscaras en un piso duro o en un cuarto de hospital decorado de rosado, es un desorden de todas maneras. Un nacimiento de un becerro, un nacimiento de cualquier otra cosa, es un desorden. Y el nuevo nacimiento no es nada menos que un desorden, pero la gente tan almidonada, iremos allá donde ese te dan la mano, iremos a donde no gritan y lloran y golpean en el altar y claman. Ustedes quieren ser demasiados humanos. Lo que necesitamos es un nuevo nacimiento, un morir que da a luz vida. Amén, amén. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 21. Una semilla, una papa vieja, una papa semilla. Ustedes tomen esa papa y pónganla en la tierra. Hasta que ustedes puedan tener papas nuevas, esa papa vieja tiene que podrirse. Un grano no puede producir vida nueva hasta que está podrido. Y un hombre o mujer nunca podrán tener un nuevo nacimiento hasta que sus intelectos y su propio ser estén podridos, muertos, que mueran en el altar y griten, que se vuelvan un desorden, al punto que el almidón se les sale de su cuello y ustedes nacen de nuevo por medio del Espíritu de Dios. No me importa si ustedes chillan, hablan en lengua, saltan de arriba abajo, dan aletazos como una gallina sin cabeza. Ustedes están dando a luz vida nueva, pero nosotros lo sustituimos por algo. Lo queremos a la manera de la alta categoría, seguro. 22. El otro día, el viernes, mi esposa y yo íbamos a la tienda. No es mi intención machacar esto, pero mientras íbamos por la calle, no dejé de voltear mi cabeza de un lado al otro. Mujeres desnudas,
Yo le prometí a Dios cuando yo era un hombre ciego, si él me sanaba mis ojos, que yo miraría la cosa que era correcta. Y yo mantengo una pequeña cruz colgando en mi carro. Cuando veo cosas como esas, miro a la cruz y digo, oh Dios, ese es mi refugio, mientras yo miraba a la cruz. Yo vi a esas mujeres. Meda dijo, no hemos visto una sola mujer hoy que tenga puesta una falda. Y ella dijo, Bill, mira a esa mujer allí con esas tiritas alrededor de la parte de arriba de su cuerpo. Y dijo, ¿me quieres decir que esa mujer no sabe que eso está errado? Dijo, si ella no sabe que está errada, entonces ella no está en sus cabales. Yo dije, un momento, cariño, ella es una americana, ella actúa como actúan los americanos. 23. Yo dije, yo estuve en Finlandia no hace mucho tiempo, cariño, y le pregunté allí a un hombre que me corrigió, el doctor Manninen. Y nosotros íbamos a los balnearios de salud, lo que es llamado un sauna. Y lo meten a uno allí y derraman agua caliente o agua en rocas calientes y simplemente lo hace a uno sudar. Luego lo hacen a uno tirarse en agua helada y luego salirse. Luego uno entra en un cuarto y hay enfermeras allí, mujeres que restriegan a los hombres y ellos desnudos. Los envían de regreso a la piscina. Yo no entré. Y yo dije, doctor Manning, eso está errado. Él dijo, muy bien, entonces reverendo Branham, eso está errado. Entonces, ¿qué de sus doctores americanos que desnudan a una mujer y la acuestan sobre la mesa, examinan cada órgano sexual que ella tiene? ¿Qué de sus enfermeras en los hospitales? Yo dije, discúlpeme, hermano Manninen, usted tiene razón. 24. ¿Qué es? Son costumbres. Cuando estuve en París casi no lo podía creer, que los urinarios para ambos, hombres y mujeres, eran el mismo. Yo no podía entenderlo, que los servicios estaban al lado de la calle para ambos, varones y mujeres. Yo no podía creer que cuando las mujeres iban a la playa para ir a nadar, un muchacho y su novia no tenían cuartos para vestirse. Ellos simplemente se quitaban toda su ropa hasta la última prenda. Luego volteaban su espalda y se ponían una tirita y se iban a nadar. Pero así es, ellos no les prestan atención. Es una costumbre de Francia. Párrafo 25. En África, mujeres y hombres jóvenes y ancianos, sin ropa en lo absoluto, caminando por las llanuras, nunca conocieron lo que era un servicio o cosas, o nunca perdían de vista el uno al otro, pero ellos no conocen la diferencia. Ellos no conocen la diferencia, pero son costumbres de naciones. Pero yo dije, cariño, nosotros somos diferentes, somos de otra nación, somos peregrinos y extranjeros aquí. Eso es lo que hace que estas cosas se vean tan erradas, porque la Biblia dice, los que profesan tal cosa, que afirman, muestran que son peregrinos y extranjeros, están buscando una ciudad que ha de venir. Párrafo 26. Un hombre o una mujer en Italia, en Francia, en África, en cualquier otra nación que hayan nacido de nuevo del Espíritu Santo, no hacen esas cosas. Ellos no usan esas ropas, no actuarán así, porque son de otra nación, cuyo gobernante y constructor es Dios. Nosotros somos del cielo. El espíritu que está dentro de ustedes motiva su vida. Si ustedes son americanos, ustedes actuarán como actúan los americanos. Si ustedes son franceses, ustedes actuarán como actúan los franceses y criticarán al otro. Pero si ustedes son de Dios, ustedes actuarán de la manera en que actúan en el cielo, porque su espíritu viene de arriba y los controla. Párrafo 27. Una cosita que ustedes pudieran ver en la escritura, aquellos que buscaban esta nueva ciudad actuaron diferente. Ellos profesaron que eran peregrinos y extranjeros, pero en el lado de Caín ellos llegaron a ser fugitivos y renegados. Pero los cristianos eran peregrinos y extranjeros. Un fugitivo no tiene hogar, un renegado es una persona horrible, pero un peregrino es algo verdadero.
y de una tierra verdadera en otra nación, tratando de encontrar su camino a casa, profesando por medio de su vida de que él tiene algo, que él es de otro país. Allí está la razón. 28. Pero sin embargo, aquellas personas que lo hacen así, aquellas personas que se ponen esas cosas, déjenme decirles, en Sudáfrica, cuando vi a 30.000 paganos en su estado original, nativos desnudos, primitivos, muchachas, muchachos de 16, 18, 20 años de edad, sin una sola hilacha de ropa, parados allí con lodo en sus rostros y pintados, huesos a través de sus narices y tacos de madera colgando de sus oídos, y cruzan huesos humanos o algunos huesos en su cabello, dientes de animales colgando sobre ellos, desnudos tal y como vinieron al mundo, y no lo sabían. Pero cuando recibieron a Cristo y se postraron sobre sus rostros y recibieron el Espíritu Santo, se levantaron y cruzaron sus brazos sobre su pecho para evitar la vergüenza, mientras se iban y encontraban ropas que ponerse. ¿Por qué? Se volvieron peregrinos y extranjeros para este mundo. ¡Aleluya! Estaban lejos de él. Sí, Señor. 29. Oh, si estas personas se llaman a sí mismos cristianos, pertenecen a iglesias, se van y dicen, somos metodistas, somos bautistas, somos pentecostales, somos adventistas del séptimo día, somos esto, aquello y lo otro. Eso no tiene nada que ver con ello. Su espíritu, la vida que está en ustedes motiva y dice lo que ustedes son. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Párrafo 30 por último. La iglesia ha llegado a ser como Israel primero. Ellos vieron que todas las naciones paganas tenían un rey. Dios era su rey. Y ellos vieron que las naciones paganas tenían rey. Así que ellos querían actuar como las naciones paganas y se compraron un rey. Y al hacerlo, se metieron en problemas. Gradualmente empezó a entrar, gradualmente el mundo empezó a metérseles. Finalmente terminó en Acab, un rey llegando un poquito más cerca a ellos, un poquito más cerca a ellos, y finalmente sacó la vida de ellos y allí se fueron. Y cuando el verdadero rey vino, no lo conocieron a él. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, una iglesia engañada por el mundo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 31. Esa es la misma cosa que la iglesia ha hecho, ha adoptado. Aquí lo tienen. Ha adoptado políticas, educaciones, ha adoptado organizaciones, sociedad, grandes iglesias, predicadores pomposos. Y cuando el verdadero rey viene, no lo conocen a él y están crucificando al mismísimo Espíritu Santo que es su rey. No lo conocen a él, pero se ríen de él y se burlan de él. Como los judíos hicieron con su Mesías, la iglesia está haciendo con su Mesías de la misma manera. Ellos no lo saben, no tienen la perspicacia espiritual. Porque están tan adoctrinados con sus ojos y con lo que ven, grandes edificios, tratando de compararse con el mundo. Nunca somos exhortados a compararnos con el mundo. Somos exhortados a que nos humillemos. 32. Y uno es la mayoría en Dios. Y hoy en día en los evangelistas sanadores allá en los campos, hay tanta competencia, competidores. Uno dice, pues bendito sea Dios, yo tengo tantos miles. Yo tengo una reunión más grande que la que ustedes tienen. ¿Qué más da? Si tenemos uno o un millón, ¿qué más da? ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a su palabra? Nos paramos bajo la prueba del Espíritu Santo. ¿Es verdad? Eso es lo principal.
Párrafo 33. Pero nos comprometemos sobre la Biblia. Mucha de nuestra gente pentecostal sobre las doctrinas fundamentales de esta Biblia se compromete. Ay, yo no quiero herir sentimientos. Yo estoy en mi propia iglesia y yo siento que yo podría hacer lo que quiera en mi iglesia porque estoy predicando el evangelio. Pero hay millares de predicadores pentecostales que saben que no hay tal cosa en la Biblia como el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reto al arzobispo o a cualquiera que me muestre dónde alguien fue bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ellos se comprometen porque las organizaciones así lo han hecho. No hay una sola persona en el Nuevo Testamento y por 300 años más tarde, según la historia, que no haya sido bautizada en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es? Organización. Eso lo hizo, comprometiéndose. Párrafo 34. Y hoy en día han quitado a todos los obreros de las calles, han sacado el pandero de la iglesia, han sacado toda la gloria de la iglesia y tienen predicación de seminario, una predicacioncita de cresta de gallo, todos pulidos en la sociedad y sus mujeres poniéndose pantalones cortos y vestidos pegados a la piel y hombres fumando cigarrillos y apostando y diciendo chistes sucios. Es una desgracia delante de Dios. Yo sé que eso es duro, pero es tiempo de que alguien dijera algo, comprometiéndose, cediendo, actuando como el mundo. A mí no me importa si tengo que pararme solo, con nadie, sino solo con Dios. Predicaré la verdad de la Biblia de Dios y me pararé por ella. Si muero, todavía me pararé por la verdad. Ciertamente, queremos verdad. Quiero estar a la altura, no de acuerdo a la iglesia, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero estar a la altura. 35. Pero Dalila, ¿se fijaron ustedes? Ella sabía que Sansón tenía un poder y ella no sabía en qué consistía ese poder. Ella no podía deducir cuál era ese poder, pero había un gran poder que Sansón poseía. Y ella quería encontrarlo. Y como Dalila, ella siguió cautivando a Sansón a través de su hermosura. Ella se vestía muy provocativa y ella caminaba delante de él y ella se reía como algunas de las pequeñas adolescentes del día y demás. Y quería actuar como una u otra cosa, una desnudista, tratando de atraer a Sansón hacia ella. 36. Esa es la misma cosa que el mundo le ha hecho a la iglesia. Ahora, ¿dónde está el gran poder de ustedes? Bueno, si nos organizamos, eso va a romper el poder. La iglesia católica lo hizo, pero los filisteos, sobre ti, Sansón, y un Lutero salió. Entonces se organizaron de nuevo. Si tú me atas con otra cuerda, me sujetará. Así que lo hicieron. Y los filisteos sobre ti, Sansón. ¿Qué sucedió? Wesley salió y rompió las cuerdas. Ahora, tú me has engañado desde el principio. ¿No sabes que te amo, Sansón? Muy bien, dime la verdad en tu corazón. Muy bien, tú átame con otra cuerda. Muy bien, ahora haremos eso. ¿Qué es eso? Esa es la cuerda denominacional. Ustedes déjenme libre, que no tenga ninguna denominación. Entonces les diré, ustedes me tendrán derrotado. Así que salieron los pentecostales. ¿Dónde está el poder de ustedes? Los filisteos sobre ti. Y él rompió las cuerdas otra vez. Párrafo 37. Amén. 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 Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Una iglesia engañada por el mundo. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Día 28 de junio del año 1959.
Continuamos con la lectura, párrafo 37, dice, pero ahora, ¿qué sucedió? Ha atrapado a los pentecostales, los grandes doctores en divinidad como pastores de ellos, algunos grandes hombres. Tienen tanta educación y ritual como los metodistas o bautistas, o como la tiene cualquiera del resto. Entren en una iglesia y no pueden oír un amén, tan fríos como un montón de esquimales salidos del Polo Norte. ¡Fríos! ¡Indiferentes! Y ahora los filisteos sobre ti, Sansón. Los filisteos sobre ti, América. ¿Dónde está esa unidad de espíritu? ¿Dónde está la unidad de Pentecostés? Las asambleas de Dios y la unida y la iglesia de Dios y esto, aquello y lo otro, cada uno con un ismo diferente, este con este y este con aquel. Estamos tan divididos al grado que uno puede entrar en una ciudad a tener un avivamiento. Si una iglesia lo patrocina, el resto de ellos ni siquiera asisten. Los comunistas sobre ti, América. Párrafo 38. ¿Dónde está nuestro poder? ¿Dónde está nuestra gloria? ¿Qué es? Porque no fuimos en pos de la sabiduría del hombre en vez del poder de Dios. Pues tienen a nuestros predicadores y cosas tan tiesos y almidonados que nos ha organizado al grado de que somos tan almidonados y ceremoniosos, al grado que la gente oyen ustedes alguna vez más un grito en la iglesia. Ustedes nunca oyen a alguien llorar, la banca para arrepentirse, generalmente bancas para orar al pie del altar. Ha sido puesta en el sótano. Ya no hay gloria en la iglesia. Todo lo que hacemos es sentarnos tan tiesos a más no poder. No somos libres, estamos atados. El diablo con sus demonios modernistas ha atado a la iglesia del Dios viviente. Eso es correcto. Ya no hay poder en la iglesia, ya no hay libertad. La gente está almidonada y tiesa, pues el Dios puede entrar entre la gente pentecostal y mostrar que Él es el Dios y probar sus señales de su resurrección, ni siquiera lo sacude. ¡Gloria! Pues es una desgracia. Y cruzo el país, Dios obrando, haciendo señales y la gente se está sentada. Y bueno, supongo que esto está bien. Oh, yo sé que puedo ser hecho. No los conmueve porque están atados con Dalila, el mundo, están encadenados. Párrafo 39. Ahora hasta los ataron a una confederación. Los filisteos sobre ti, Sansón. ¿Qué van a hacer al respecto? Oh, nosotros tenemos grandes denominaciones. Seguro, tenemos una más grande cantidad de miembros que la que hayamos tenido alguna vez. Pero ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Eso es lo que el diablo ha hecho. Cautivando, se ha metido a la iglesia. Se ha mantenido cautivado a la iglesia. Vengan a mí, los voy a dar un gran tabernáculo aquí, que si tan solo hacen esto, si ustedes se deshacen de ese predicador fanático que tienen y consigan a un hombre, un doctor en divinidad que tenga un poco de sentido común, construiremos una iglesia bonita, grande y elegante y seremos como el resto de ellos. ¡Qué vergüenza! Preferiría tener un hombre que no supiera distinguir el café de los frijoles, pero que estuviera lleno con el Espíritu Santo, que fuera inflexible por medio del poder de Dios. Párrafo 40, por último. Pero se ha puesto, oh, tan almidonada al grado que algún pobre santo puede soltarse en la reunión y hablar en lenguas, o gritar un poquito, o hacer algo, y el resto de ellos se voltearán a echar una ojeada y mirarán. ¿Qué fue eso? Pues me pregunto por qué. Ese debe de ser un fanático que llegó de alguna parte. Ustedes saben que esa es la verdad. Algún pobre santo entra, se pone lo suficientemente contento para levantar sus manos y llorar y alabar al Señor. Alguien que gritará amén a la predicación del Evangelio y el resto de ellos se dan cuenta y ven que, digo, esos son los pentecostales. ¿Qué pasa? Ustedes están usando como modelo a los metodistas, a los bautistas. Ellos usaron como modelo a la católica. La católica usó como modelo al infierno y todos juntos. Todo según el infierno. Correcto. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 41 al 45. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 41. Dalila los ha traído metiéndolos a ustedes, a grandes iglesias, ministros excelentes y educados. Toman la mejor clase, pues ustedes saben, fulano de tal aquí es un millonario. Y si tan solo pudiéramos hacer que él entre en nuestra congregación, oh hermano, si él no ha nacido de nuevo, entonces no merece estar allí.
No me importa si él tiene $1,000,000, si él posee 40 Cadillacs. Tenga lo que tenga, él tiene que nacer de nuevo, llegar hasta un nuevo nacimiento y ser regenerado por el Espíritu Santo y salir de allí en un nuevo nacimiento, moqueando, discúlpenme, llorando y gritando y comportándose como el resto de los demás lo hacen. Y vivir una vida después para probar que él lo tiene. Amén. Eso es lo que ustedes necesitan. Sansón, los filisteos sobre ti, los comunistas sobre ti, el mundo sobre ti, el diablo sobre ti. Párrafo 42. Ellos regresan y ven al Espíritu de Dios hacer milagros y hacer cosas de su resurrección. Lo que Jesús prometió, ellos dicen, ustedes saben, creo que el hermano Branham tiene mucha telepatía mental. Mi pastor dijo que era del diablo. Usted, pobre hipócrita, infiel, engañado, todo pulido. Usted, lobo en ropas de oveja. Jesús dijo, si a mí me hubieses conocido, hubieses conocido mi día. Pero ustedes tienen un montón de saules, que tratan de hacerlos a ustedes como el resto del mundo. Queremos un montón de hombres de Dios que no se comprometen con respecto a la palabra, pero que predican la verdad y se paran firmes en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Pero qué ha hecho el mundo? Les ha afeitado todo su poder. Ustedes nacieron nazareos, pentecostales, pero el mundo ciertamente les afeitó su poder. Ahora están almidonadas como el resto de ellas. 43. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Hay una cosa gloriosa de la cual puedo pensar para acabar este texto. Mientras Sansón estaba atado, no podemos tener un avivamiento. Escuchen a nuestro leal hermano Billy Graham. ¿Avivamiento en nuestro día? Escuchen ahora al Robert gritar. ¡Avivamiento en nuestro día! Escuchen al resto de ellos. ¡Avivamiento en nuestro día! ¿Cómo podemos tener un avivamiento cuando estamos atados? Hemos atado al Espíritu Santo con nuestras organizaciones y tradiciones. Y no podemos tener un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Amén? Yo sé que eso está abrasador con el clima, pero es la verdad. ¿Cómo podemos tener un avivamiento del Espíritu Santo cuando están tan atados y almidonados? Apariencia de piedad. Dice la Biblia que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. ¿La eficacia de qué? La eficacia de la organización, la eficacia del mundo, la eficacia de la iglesia, la eficacia del Espíritu Santo. Ese es el lugar secreto en la iglesia. Y cuando la iglesia adopta predicadores educados y grandes edificios y galas, y en vez del Espíritu Santo chapado de la antigua, fuera mejor que ellos estuvieran en la misión otra vez, ¿amén? ¿Verdad? ¿Cómo van a tener un avivamiento del Espíritu Santo y la gente lo apaga y lo ata y tiene temor de él? Allí es donde está el problema. 44. Los filisteos sobre ti, pero la bendita esperanza que tenemos mientras Sansón estaba en la cárcel. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando lo atraparon? Lo ataron primero. Le quitaron su poder, encontraron su secreto. Encontraron el secreto de ustedes. El mundo encontró el secreto de ustedes. Ahora todas ustedes, mujeres, se cortan su cabello. Lo hacen como el mundo. Todos ustedes, hombres, van y actúan como el mundo. Está bien. Cuentan chistes y chistes sucios. Y salen y se fuman unos cuantos cigarrillos. Y salen con las esposas de los vecinos. Y todo lo demás por el estilo. Un traguito social para retener su trabajo. Yo preferiría tenderme sobre mi vientre y comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo y permanecer limpio y puro delante de Dios que comprometerme por cualquier clase de trabajo. Eso es correcto, es verdad, permanecer fiel a Dios. Por último, el párrafo 45. Sansón, los filisteos sobre ti. Tabernáculo, Branham, mundanalidad está entrando silenciosamente entre ustedes. ¿Qué acerca de eso? ¿Han expuesto su secreto? ¿Han expuesto ese secreto que Dios les dio cuando ustedes estaban revolcándose allí en el aserrín hace unos años? ¿Han permitido ustedes que se les salga silenciosamente con adoración social y formal? ¿Qué les ha sucedido a ustedes? Dios puede descender y hacer un milagro y pasar atravesando la audiencia y decirle a la persona los secretos de sus corazones y todo, y sanar a los enfermos y afligidos y hacer señales y maravillas y predicar su palabra tan duro como pueden,
por medio del Espíritu Santo y la gente dice, bueno, supongo que eso está bien. Nosotros disfrutamos escucharlo de vez en cuando si no estamos muy cansados. Ese es el tabernáculo Branham, los filisteos sobre ti. Amén, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continúe, hermana Margarita, en los párrafos 46 al 50. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 46. Cuando solía ser cuando la predicación de la palabra y los santos de antaño con las lágrimas en sus ojos se ponían de pie y caminaban, sollozando, quizás no diciendo una sola palabra, solo caminando alrededor dos o tres veces, y se sentaban tan llenos con el Espíritu Santo, la palabra los alimentaba. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los filisteos sobre ti, tabernáculo Branham, los filisteos sobre ti, pentecostal. Por supuesto, los filisteos los atraparon. Al resto de ustedes, hace mucho tiempo cuando ustedes se organizaron tan cerradamente, nada podía entrar a menos que uno fuera un presbiteriano, bautista, metodista, católico o algo. Ustedes no querrían tener nada que ver con el resto de ellos. Párrafo 47. Así que, avivamiento en nuestro día. ¿Cómo podemos tenerlo cuando el verdadero dador de avivamientos está atado por el mundo? Dios no va a entrar donde está el mundo. Ustedes pueden estar seguros de eso. Ustedes se asocian con el mundo. Entonces eso es todo. Cuando ustedes permiten que el mundo entre, ustedes se ponen a actuar como el mundo. Entonces están acabados. Pero cuando ustedes cortan toda cadena del mundo y vienen a Dios, Dios los usará hasta que ustedes empiezan a coquetear otra vez. Esta es la única esperanza que tengo esta mañana. Para terminar mi mensaje es esta. Mientras Sansón estaba atado, una nueva melena de cabello creció. Párrafo 48. Que Dios nos envíe otra iglesia justo antes del tiempo del fin, de manera que el poder del Espíritu Santo pueda entrar en ella, en las demostraciones del Espíritu. Y Marcos 16 pueda seguir a la iglesia. Hechos 2:4. Hechos 2:38. Todo ello estará siguiendo junto con la iglesia. Amén. Señales y maravillas acompañaron a los apóstoles. Grandes señales de su resurrección los acompañó. Mientras estamos en prisión, sin duda Dios tiene una cosecha en alguna parte para la última gran matanza. Que sea usted, mi amigo cristiano, aquí esta mañana. Que sea que su fuerza ha empezado a crecer. Yo ruego que este mensaje esta mañana y allá a la tierra donde esto irá, confío que este mensaje ayudará a traer la vitamina al sistema de ustedes, que hará crecer un poder espiritual de nuevo en su vida. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Párrafo 49. Oh Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, el autor de vida eterna y el dador de todo don bueno y espiritual, toma estas palabras esta mañana y colócalas dentro del corazón y riégalas, Señor, que la gente ore sobre estas cosas, viendo que el mundo ha cautivado a la iglesia y finalmente ha encontrado su poder, ha encontrado su lugar secreto, ha encontrado dónde está su secreto. Y se lo ha afectado, ha tomado las personas que una vez
Gritaron la victoria. Una vez tuvieron la victoria y los ha afectado para quedarse en casa el miércoles en la noche para mirar el programa de televisión. Les ha sacado el gozo de sus corazones. Les ha dado más amor por el mundo del que tienen por Dios. Les ha dado más mundo por mundano, más deseo por entretenimiento mundano que por tener la predicación del Evangelio. Si no hay una gran banda y mucho alboroto y griterío y alboroto, entonces ellos ya no quieren el antiguo Evangelio que trae lágrimas de gozo al alma, que trae de regreso la sanidad divina, que restaura los dones apostólicos a la iglesia, que trae al Cristo resucitado, el Mesías de este día. Párrafo 50, para terminar. Pero así como Israel fue atada por sus reyes, de manera que no pudiera seguir al verdadero rey, y el verdadero rey, cuando él vino, no lo reconocieron a él. Así es hoy. Oh Señor, el Rey de la Gloria ha aparecido en la forma del Espíritu Santo. Y, Señor, ellos no lo saben, no lo reconocen, están tan organizados, tan cerradamente, que no lo entienden, porque no está en su organización. Señor, esta es una obra del diablo que le ha hecho esto a la gente, que el Sansón de Dios, que el Sansón de Dios, que los fieles de corazón, aquellos que están anhelando y llorando y suplicando y aferrándose, que puedan quedarse con ellos. Señor, hasta que esta nueva cosecha crezca, hasta que salga de nuevo un gozo en Sion y salga un grupo que pueda reconocer y entender que puede ver al Mesías y el poder escondido que está escondido del mundo, que ellos no van a entender ahora. Concede, Señor, que ellos vean esto porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 51. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Una iglesia engañada por el mundo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de junio del año 1959. Vamos a alistarnos para el servicio de esta noche, el culto. Y agradeciendo a Dios por este compañerismo, vamos a pedirle la bendición de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, de entrarnos en la cena de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Tú dijiste en Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Todo esto es en base a Malaquías 4:5, que tú prometiste cuando dijiste que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado. Entonces tú has completado todo el programa, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que me ha curado, a los que también han escuchado, Señor, de Dios. Estas redes sociales, Señor, y más adelante, por favor, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos mensajes, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas y hermanos.
Amén. Y...